Según Naciones Unidas, Brasil se encuentra a la cabeza de los países con una peor distribución de las tierras y la riqueza. El 50% del terreno cultivable está en manos del 1% de la población. El MST, siglas con las que se conoce al movimiento Sin Tierra, es probablemente la organización social más importante del mundo. Surgió hace más de dos décadas para aglutinar a todos los excluidos de la sociedad brasileña. Amparados por la Constitución de finales de los años 80, este movimiento ocupa latifundios improductivos, reivindicando su justo reparto entre aquellas familias que lo necesiten. De esta forma, y con una organización siempre asamblearia, el MST ha ido recuperando millones de hectáreas en los últimos años y creando asentamientos con escuelas y atención médica. Los integrantes de este movimiento han conseguido recuperar la dignidad robada por los grandes latifundistas y las oligarquías dominantes. Estamos en Campos, una ciudad con algo más de 400.000 habitantes, situada a 300 kilómetros de Río de Janeiro. El río Paraíba parte en dos la ciudad. Esta fue la última región de América en abolir la esclavitud y la primera en contar con energía eléctrica. En Campos nacieron también los primeros sindicatos rurales, algo que contrasta con la liberación de 216 esclavos durante el último mes de octubre, la mayoría de ellos procedentes de las grandes extensiones agrarias, donde trabajan como asalariados más de 12.000 cortadores de caña. Desde hace 30 años, la Comisión Pastoral de la Tierra, más conocida por sus siglas CPT, viene acompañando las luchas de los campesinos para hacerse con un trozo de tierra en el que puedan vivir dignamente. Esta institución, dependiente de la Conferencia Episcopal de Brasil, colabora para cubrir las necesidades básicas de los más pobres, especialmente en el terreno educativo y sanitario. Para lograrlo, cuentan con 670 agentes de pastoral de la tierra distribuidos por todo el país. Al día de hoy, Brasil sigue esperando una verdadera reforma agraria. La situación del Movimiento Sin Tierra hoy, aquí en Campos, es la misma que vivimos en el resto de Brasil. El proceso de invasiones está paralizado debido a las relaciones con el gobierno central y a la complejidad de la coyuntura. Pero el movimiento sigue enfrentándose a los latifundios. Incluso tenemos dos campamentos nuevos en Campos, el Madre Cristina y el Mario Lago. La lucha sigue, con menor intensidad, pero está ahí. El campamento de Mario Lago es uno de los seis existentes en el municipio de Campos. Desde julio de 2005, medio centenar de familias vive en tiendas y chabolas provisionales a la espera de que les den un trozo de tierra en el que poder vivir con dignidad. La mayoría de los integrantes del campamento proceden de los cultivos de caña, donde trabajaban como cortadores en régimen de semiesclavitud. En la actualidad existen 114 conflictos por tierras en 20 de los 27 estados brasileños. Mientras el presidente del país pide al movimiento Sin Tierra que no realice más ocupaciones, los terratenientes tratan de imponer su ley a base de pistoleros y amenazas. Las consecuencias de estas presiones en el campamento de Mario Lago se han saldado con un muerto. Los acampados hacen guardia las 24 horas del día para evitar que los desalojen o que incendien el lugar con ellos dentro. Los conflictos vividos por los trabajadores empiezan con la lentitud del sistema legal en los procesos de expropiación. También con las amenazas, pues los agentes de seguridad de los terratenientes son los mismos agentes de la policía, pero de paisano. Los trabajadores reciben amenazas constantemente. Los vigilantes de esas tierras ocupadas son policías de paisano, contratados por los dueños de los ingenios. En 1998, el INRA, Instituto Nacional de la Reforma Agraria, califica estas tierras como improductivas y permite su ocupación para que las familias más necesitadas puedan plantar y producir. El tiempo se ha ido alargando sin que el gobierno diese una solución legal a esa realidad.
Nos encontramos muy expuestos dentro de una tienda de lona. Las amenazas son constantes por parte de los latifundistas debido a los conflictos propios del proceso. Organizamos nuestra seguridad para protegernos de los posibles ataques y por la resistencia que ofrecen cuando se nos concede definitivamente la tierra. Entonces, los equipos de seguridad trabajan con mayor intensidad para protegernos de un mal mayor. Esa es la razón de formar equipos de seguridad. La labor de la Comisión Pastoral de la Tierra en los campamentos consiste en apoyar a los trabajadores. Empiezan animándoles para que ocupen tierras y luego continúan con la organización de los grupos de trabajo. La mayoría de las familias salen de sus casas sin nada. Necesitan lonas para montar su tienda, ropas y alimentos hasta que empiecen a producir. También necesitan el agua que muchos ayuntamientos les niegan. Es ahí donde la CPT contribuye con sus campañas. La mayoría de las familias que llegan a los campamentos están formadas por jornaleros y cortadores de caña que vienen desde las favelas que conforman la periferia de las grandes ciudades. He trabajado mucho en esta hacienda. Empezaba a las 6 de la mañana. Iba a cortar caña para llenar los vagones que luego se dirigían a la fábrica de azúcar. Trabajé por mucho tiempo ahí. Empecé a los 9 años de edad y estuve hasta los 18 en esa vida. No pude aprender a leer ni a escribir porque trabajé toda mi vida en ese trabajo esclavo. Lo pasaba muy mal en aquellos tiempos. El día que teníamos almuerzo, no había cena, y cuando había cena, no había almuerzo. Trabajábamos para poder comer algo por la noche. No tenemos nada. Nuestro único recurso es la ocupación de tierras. Dicen que robamos. Nosotros no robamos. Nosotros ocupamos las tierras porque nos han excluido de todo. Se han enriquecido y nos han tirado fuera. Yo vine de campos. Vine para conquistar un trozo de tierra, porque estuve trabajando no solo en las tierras de Cambaíba, también en otras tierras. Mucho trabajo esclavo, y no he conseguido nada. No pude estudiar. Soy completamente analfabeta por haber empezado a trabajar a los 8 años de edad, y no he logrado nada en esta vida. Estoy en la lucha para ver si conquisto un trocito de tierra, y no pienso desistir. Voy a luchar hasta el final. Las familias que viven en los distintos campamentos del MST se organizan en distintos equipos que garantizan el buen funcionamiento de la comunidad. Mientras unos se encargan de la seguridad para evitar ataques externos, otros trabajan en la producción, preparando simiente y cultivando pequeños árboles para cuando les sea concedida la tierra. La salud, la educación y las finanzas son otros de los apartados en los que los militantes se comprometen con el fin de que la ciudad de Lona esté abastecida. La Iglesia brasileña juega un importante papel en este movimiento a través de los agentes de la Comisión Pastoral de la Tierra. La Comisión Pastoral de la Tierra cuenta con 30 años de vida. Es la pastoral más antigua de Brasil. Presta un servicio de orientación, formación y animación de las comunidades rurales. Aquí en Campos, nosotros hacemos un trabajo directamente junto a los asentados relacionados con el Movimiento Sin Tierra. Hay también dos asentamientos vinculados al Movimiento Sindical, pero principalmente se trata de familias ligadas al Movimiento Sin Tierra. La Pastoral de la Tierra no cuenta con fondos públicos de ninguna naturaleza. Las iglesias de Brasil tienen muchas dificultades para costear las actividades sociales. Que un campamento logre la conquista de la tierra va a depender de la fuerza que tenga el grupo que la ocupe.
Al inicio de las ocupaciones, en 1997, estábamos 5 meses en el campamento hasta que llegaba la expropiación. Hoy día, con la inversión en el agronegocio, con la vuelta del azúcar, con la inversión para la recuperación de ingenios de producción, el proceso está tardando de 5 a 6 años. Nuestra fuerza disminuye cuando los trabajadores se desaniman y se va quedando un número reducido. Hemos tenido ocupaciones de miles de personas, 1000 familias. Hoy tenemos campamentos con 50 familias. Cuanto menor es el campamento, mayor es la espera. A 7 kilómetros de Campos está el asentamiento de Zumbi Dos Palmares. Este es el siguiente paso tras el campamento. Se produce cuando el gobierno expropia a los latifundistas y entrega los terrenos a las familias que los habían ocupado para que puedan producir en ellos. El dueño de esta factoría de caña de azúcar y alcohol combustible tenía en propiedad 9.700 hectáreas improductivas. Para no perderlas, construyó la fábrica más moderna de América Latina, que jamás llegó a funcionar. Finalmente, el MST recibió la tierra en la que hoy viven 505 familias. Era una hacienda de monocultura de cana. Esta era una hacienda de monocultivo de caña para la producción de azúcar y alcohol. El proceso de conquista empezó en 1989, cuando el gobierno central le retiró los incentivos fiscales. Entonces la fábrica empezó a entrar en decadencia. Y en 1995, el Movimiento Sin Tierra empezó a articular y movilizar a las familias de la región, incluso a algunas que ya vivían y trabajaban aquí como jornaleros, para dar inicio al proceso de ocupación que tuvo lugar finalmente en abril de 1997. Las antiguas casas de los funcionarios y administradores del latifundio son ahora las viviendas de uno de los 5 núcleos con los que cuenta el asentamiento. Aquí también se encuentra una de las escuelas de primaria en la que los más pequeños aprenden los números, las letras y la historia de la tierra por la que lucharon sus padres. El área de la educación está directamente unida a la producción. Cerca de 160.000 niños estudian la escuela básica en las 1.800 escuelas públicas de los asentamientos y campamentos de Brasil. Son casi 5.000 educadores los que desarrollan su trabajo con una pedagogía específica para las escuelas del campo. Fernando es uno de los muchos asentados que antes trabajaba como jornalero cortando caña en los campos del patrón. Antes de que le dieran un pedazo de tierra en propiedad, mientras estaba acampado, trabajó en un desguace de chatarra, donde perdió los dedos de su mano izquierda. Ahora es feliz porque sus 6 hijos van a la escuela, porque puede plantar todo tipo de productos y criar sus propios animales. Cuando era asalariado, trabajaba como cortador de caña de azúcar, trabajaba para el patrón. Hoy, gracias a Dios, trabajo para mí junto a mi familia. Nuestra renta ha mejorado, tenemos un mejor producto, pues planto mi coco, mis naranjas, mis calabacines, mis patatas. Ahora puedo tener mis cerdos, mis gallinas, y así vivimos mejor que trabajando para los demás. Ahora todo lo que se genera de renta es para nosotros. Entonces la familia está más unida, y cuanto más unida, mejor será el producto de la cosecha. La familia de Fernando no disponía de agua potable. En el asentamiento, el agua no es buena debido a la cantidad de pesticidas acumulados en la capa freática del subsuelo. La CPT le propuso construir una cisterna con la que recoger el agua de lluvia. Hasta entonces, tenía que comprar agua potable para que sus hijos pudiesen beber. El trabajo de acompañamiento, apoyo y sensibilización de la CPT sería mucho más difícil sin la financiación de Manos Unidas. Básicamente, Manos Unidas nos apoya a nivel institucional. Quiero decir, paga los sueldos de algunos trabajadores. En esta región son 3 agentes. También con el funcionamiento: teléfonos, combustible, mantenimiento del vehículo. El trabajo de articulación para los grandes eventos, como las romerías, actos públicos,
y también actividades locales más relacionadas con la agricultura ecológica. En la finca Brava Gente, los hijos de Cícero, uno de los líderes del MST, preparan la banana para llevarla a vender a la feria. Todos los productos que cultivan en estas tierras son ecológicos, no utilizan pesticidas ni venenos. El compromiso del movimiento Sin Tierra con el medio ambiente ocupa un lugar destacado. En el asentamiento de Zumbidos Palmares cuentan con la asesoría de algunos expertos. Yo visito a los pequeños agricultores. Intento orientarles acerca de la agricultura ecológica. Les pido que no utilicen agrotóxicos ni pesticidas, que acaban perjudicando a la tierra. Intento convencerles para que trabajen de manera natural. También trato de darles orientación médica, tanto para su salud como para la de su ganado, aves y cerdos, para que trabajen de una forma natural, sin pesticidas ni hormonas. Regina lleva 2 años en el asentamiento. El terreno que le ha tocado en suerte cuenta con una laguna en la que está tratando de recuperar la floresta autóctona con ayuda de la Comisión Pastoral de la Tierra. El asentamiento es el renacimiento de la vida humana y de la naturaleza. El MST aplica una política de desarrollo económico, social y humano, preservando el medio ambiente, reforestando las áreas devastadas, evitando las quemas incontroladas, recogiendo residuos y excedentes, evitando el uso de venenos y el abuso de los químicos, produciendo frutas y flores y preservando las aves y los animales salvajes. Lo que intento hacer es preservar la orilla, reforestando la mata original. Ya empezamos con la plantación de árboles, procurando no utilizar pesticidas. Y en el caso de la agroforesta, tratamos de alternar la plantación de árboles nativos con árboles frutales para salir adelante. Planto muchos árboles porque atraen a los pájaros. Y eso es muy bonito. Edson y Nelaina ya son mayores. Tienen 6 hijos y 10 nietos que viven en campos. Ellos estuvieron 1 año y medio en un campamento de lona hasta que les concedieron este trozo de tierra. Desde que llegaron al asentamiento, su vida ha cambiado. Ya no tienen que pagar alquiler por la huerta y todo lo que cultivan es de su propiedad. Aquí cuentan con agua de pozo, luz eléctrica y un pequeño cochecito para moverse y poder llevar sus productos a las ferias agroecológicas organizadas por la CPT y el MST en distintas ciudades. Sus lechugas, zanahorias y cebolletas son completamente naturales, no usan pesticidas ni abonos químicos. La Feria Agroecológica de Campos comenzó el 29 de abril de 2005. Se trata de una iniciativa desconocida y novedosa en una región acostumbrada al monocultivo. Al público le choca que haya tanta variedad de productos, casi tanto como la existencia de pequeños agricultores. Hay quien aún no entiende el hecho de que sean autónomos y no dependan de ningún poder público. Semana a semana, los habitantes de Campos se van acostumbrando a ver los puestos de estas 25 familias que trabajan la agricultura ecológica y que cuentan con el respaldo de otros 1.200 miembros del MST y la CPT. Los productos están vendiéndose mejor de lo que esperaban, pero tienen que sortear muchas dificultades. El transporte de la mercancía y la escasez en la producción son 2 de los retos a los que se enfrentan estos pequeños agricultores, conscientes de que este es un proceso lento. En el MST existen más de 500 asociaciones de producción, comercialización y servicios. 700 municipios del interior del país se benefician también de estas actividades económicas. Estamos en la Universidad Norte Fluminense.
En sus aulas funciona la Escuela de Agroecología, que la CPT, con ayuda de Manos Unidas, ha puesto en marcha para formar a los campesinos de los asentamientos y a los alumnos de agronomía de la propia universidad. En este curso hay 60 personas matriculadas que se reúnen una vez al mes para celebrar la vida, compartir los alimentos y, sobre todo, para aprender técnicas relacionadas con su trabajo diario en la tierra. El objetivo de nuestra escuela es llevar el conocimiento al hombre del campo. También abrimos espacios para la participación de otras personas, como profesores y universitarios. Pero el interés principal son los agricultores de los campamentos y asentamientos de esta región. Queremos llevar a ese hombre del campo el conocimiento de que puede sacar beneficio de las plantas y de los elementos de la naturaleza, de una forma alternativa a lo que impone la agricultura tradicional. Ese es el objetivo de la escuela, que el trabajador no solo trabaje con la tierra, sino que también obtenga el bien para sí mismo a través de un prisma humano, animal y vegetal. Animamos en ese sentido. La educación de los miembros del MST está íntimamente unida a la producción. Organizaciones internacionales como UNICEF, UNESCO y más de 50 universidades colaboran con sus programas educativos. Actualmente hay 1.500 estudiantes del MST en cursos de enseñanza media o superior. Hay también jóvenes formándose en administración de asentamientos y el magisterio. 750 militantes estudian en la universidad. Esta iniciativa de la CPT y Manos Unidas está enmarcada dentro del programa Ciudadanía en el Campo. Una de las cosas con la que Manos Unidas más contribuye aquí en la región es con la Escuela de Agroecología para agricultores y estudiantes de agronomía junto a los agentes de la pastoral. Esta escuela es la herramienta para la apropiación de técnicas alternativas para el sostenimiento de la producción, porque a nivel institucional no tenemos en Brasil casi ninguna experiencia en el área de la agroecología. Ecología. Hay muy pocas experiencias en este campo. Meu pai grande, quisera eu ter sua raça pra contar a história dos guerreiros trazidos lá do longe, trazidos lá do longe, sem sua paz. Contar